Muy buenas tardes, honorables miembros del Ayuntamiento, ciudadano gobernador constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, maestro Leonel Godoy Rangel. Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El honorable Ayuntamiento les da la más cordial bienvenida a este solemne acto. Señor Presidente Municipal, conforme a sus instrucciones, esta Secretaría del Honorable Ayuntamiento giró la convocatoria correspondiente para la presente sesión solemne de Cabildo, la cual, con el permiso de ustedes, me permito dar lectura. De conformidad con el título segundo del Gobierno Municipal, capítulo cuarto, artículo 26, fracción tercera de la Ley Orgánica Municipal, el presidente municipal del honorable ayuntamiento, ingeniero Antonio García Velázquez, convoca a sesión solemne de Cabildo para el próximo lunes 11 de abril de 2011 a las 18 horas en el Museo Regional de Artes Populares e Industria, bajo el siguiente orden del día. Lista de presentes, verificación del quórum legal e instalación de la sesión. 2. Lectura del acta anterior, donde se designa a la recipiendaria de la 18ª presea Gertrudis Bocanegra. 3. Lectura del decreto promulgado en el Congreso del Estado, en el cual se autoriza al honorable Ayuntamiento de Pátzcuaro a instituir la presea Gertrudis Bocanegra. 4. Discurso oficial a cargo de la arquitecta Guadalupe Mendoza Alcocer. 5. Imposición de la presea Gertrudis Bocanegra por parte del ingeniero Antonio García Velázquez, presidente municipal. 6. Intervención de la recipiendaria. Si están de acuerdo con la presente convocatoria, honorable ayuntamiento, por favor de manifestarlo levantando su mano, por favor. Bueno, hace algunos años que una señora me dio un consejo, según ella, y me dice, ella se dedicó a trabajar bastante, a hacer dinero, y sus hijos son grandes empresarios. Y me dio este consejo, me dice, ¿sabes qué? Dice, yo siento que lo que tú haces no vale la pena. ¿Para qué? Dice, ¿para qué te desgastas? Y yo la verdad no le contesté nada, pero me quedé pensando y dije, qué bueno que yo no pienso así. Dije, qué bueno, porque a mí esto que hago me da vida. Ha sido para mí una gran satisfacción brindar ayuda a personas de la tercera edad que se encuentran en estado de indigencia, como acoger a un anciano de 90 años que acude él solo a ingresarse al asilo porque quiere vivir tranquilo los días de vida que le resten. No es casualidad que yo esté aquí recibiendo esta presea. Es gracias a Dios que hizo a la mujer un ser noble y misericordioso como él. Y desde doña Gertrudis Bocanegra, con cuya presea hoy me veo distinguida, este suelo es testigo de mujeres comprometidas consigo mismas y con la sociedad, que en solidaridad con los más desprotegidos dan respuestas concretas a sus necesidades, como es el caso del asilo en el que presto mis servicios. La mujer de hoy juega un papel importante en el caminar de nuestro municipio y debe vivir con el corazón y los ojos abiertos
para contribuir de una manera eficaz a una vida más digna de las personas más marginadas y vulneradas en nuestra sociedad. Es gracias a mis padres que en mi familia me procuraron una formación sólida en valores, destacando el amor a Dios y al prójimo. Agradezco de todo corazón a mi madre y a mis hermanos que me acompañan. En esta tarde tan importante para mí, al verme galardonada con tan distinguida presea. Por ahí está mi mamá y mis hermanos, no sé cuándo vinieron, pero por ahí están. Para llevar a cabo esta gran misión, he contado con el apoyo incondicional de muchas personas de buena voluntad, cabe destacar. Al ciudadano gobernador constitucional del estado de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, al señor presidente municipal, ingeniero Antonio García Velázquez, y su distinguida esposa, Rocío Leal, al honorable cabildo de esta ciudad, al director de cultura, Enrique Soto González. Gracias. Muchas gracias. A mis compañeros del patronato de este asilo, personas muy valiosas que dedican gran parte de su vida a este servicio, así como al personal administrativo y de apoyo que labora en dicho asilo. No puedo dejar de agradecer a todas aquellas personas, muchas de ellas rostros anónimos, que sin duda hicieron posible que en esta ocasión se me haya señalado entre todas las mujeres de este municipio. A todos ustedes que se encuentran presentes en este acto tan importante para mí. Finalmente, a las personas que amo, a las personas que forman parte de mi vida, quiero agradecerles profundamente. A mi esposo y a cada uno de mis hijos por su comprensión y por su apoyo incondicional. En que yo empleé gran parte de mi tiempo en lo que me gusta realizar. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Thank you.